Bienvenidos a un nuevo video. Como ya lo leíste en el título, el día de hoy vamos a estar explorando La Lobera, un lugar bastante bonito e interesante que lamentablemente al momento de realizar mi viaje se me olvidó conectar el audio y pues me quedé sin nada de sonido. Por lo tanto, el día de hoy te estaré narrando un poco de mi experiencia y mostrándote sus alrededores. Complementando con ese que grabé, pues nada, aquí estamos. Chéquense nada más la nueva mercancía de Born to Baja. ¡Ay, perro! Papá, nada más, andamos tirando clase y estilo. Pero pues aquí estamos, traemos a un grupo, ya saben, en caso de que se te antoje venir y conocer este lugar y no tienes los medios de cómo venir, pues nos contratas a nosotros y nosotros somos un muy buen equipo, ¿no? Buenísimo. Buenísimo equipo, pero pues bueno, vamos a seguir blogueando un poquito acerca de este lugar y pues te voy a seguir pasando tomas, porque la verdad, en el video pasado no grabé audio, pero pues bueno, aquí seguimos. Thank you.
Sí, más divertido. Y bueno, pues esta es la Lobera, básicamente. Yo creo que este lugar sí está bastante, bastante bonito, como pues para venir y relajarte un rato, conectar con la naturaleza y no sé. Lo que sí te recomiendo es que si llegas a venir, que sea en un carro alto o una camioneta, porque la verdad, como viste en las tomas en el inicio, sí está bastante fea la entrada. Está medio complicada para un carro pequeño, pues, y nada más es eso. Está dividida en dos áreas, es el pequeño cenote, como vieron ahí, en donde se juntan los lobos marinos, que ahí van y descansan. Es por eso que se le llama la Lobera, porque en esa zona pues hay bastantes lobos marinos y pueden descansar. Y la otra parte, que es donde está como que una pequeña bufadora, diría yo. Y pues nada más, mucho cuidado en esa zona, porque como vieron, a mi hermano lo andaba agarrando la ola, y si llegas a caer en la parte de abajo, creo que sí está muy muy peligroso. Así que tengan mucho cuidado en esa zona. Y bueno, yo creo que básicamente esas serían mis recomendaciones. Déjame aquí abajo en los comentarios si te gustaría venir a este lugar. ¿Se te antoja? ¿Se te hace bonito? ¿Vendrías o no vendrías? De igual forma, si ocupas el raite, el paro, con nosotros puedes reservar. Igual, link en la descripción para reservar algún tour. Y sin más que decir, ya sabes que yo soy el Enano. Nos vemos en el próximo video.